Te invito a escuchar esta maravillosa historia. Hoy, el protagonista será quien ha sido siempre el a través y nunca el qué o el quién. Ven, te cuento esta historia. Ven, te cuento un cuento. Los libros nos transportan a un mundo lleno de fantasía. Personajes maravillosos, princesas y castillos, brujas y hechizos, aventuras con piratas. Un libro nos acompaña a lo largo de nuestra formación. En esas noches de desvelo, soñando por un porvenir mejor. Doctores, abogados, ingenieros, todos han transitado el camino de la superación de la mano de algún libro. Es quien acompaña a los hijos en la escuela y en las noches en que la madre arropa a la niña de grandes ojos. Sin los libros, viviríamos en las tinieblas de la ignorancia. ¿Imaginas acaso un mundo sin ellos? Libro travieso, ¿fue tal vez en aquellas manos de madre que iniciaste tu aventura? Fuiste de mano en mano, llevando alegría y esperanza. Te encontraron en una pila de libros. ¿Fue azar o fue el destino? ¿Quién sabe? El polvo de tu portada limpiaron y como el regalo más precioso te envolvieron. Te pusieron en nuevas manos y volviste a la vida. Vuelves a la vida una y otra vez. Tus mágicos personajes alegran de nuevo a quienes tus páginas leen.
aquí vas nuevamente. Hoy, tu destino es especial. Irás a ver a unos amigos, como un tesoro que no tiene dueño y al mismo tiempo es de todos. Dejas enseñanzas por doquier. Que los niños y niñas que hoy te reciben sean tus nuevos amigos. Que tu luz nunca se apague y seas por siempre refugio de paz y fuente de sabiduría. Y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo sentimiento divino, voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal, hay mil cosas voy a ver, soy como un haz de luz que le nunca volverá. Un mundo ideal, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos, déjate llevar.